Hola, ¿qué más, youtubers? Bienvenido nuevamente a mi canal. En este corto video les voy a hablar acerca de las notificaciones personalizadas, una nueva opción que tenemos en WhatsApp en una de sus últimas actualizaciones. Básicamente nos permite configurar un tono de mensajes para cada persona, para cada usuario que tenemos registrado en nuestro WhatsApp, de una manera mucho más fácil y amigable. Y también nos permite silenciar a esta persona si de pronto no queremos recibir notificaciones cada vez que esta persona nos escribe. Simplemente tenemos que ingresar a WhatsApp. Y aquí donde tenemos todas nuestras conversaciones de las últimas personas con las cuales hemos conversado, simplemente ingresamos a ella. Listo. Aquí estarían todas nuestras conversaciones con esta persona. E ingresamos acá arriba, enseguida donde estaría la foto de la persona o el nombre. Ingresamos por esa opción. Y aquí vamos a tener la opción que dice notificaciones. Y aquí simplemente podemos silenciar la persona por 8 horas, una semana o un año. O podemos también darle aquí notificaciones personalizadas. Y simplemente podemos escoger en la segunda opción qué tono queremos nosotros utilizar. Es un tono que esté dentro del teléfono. Si queremos utilizar la opción de vibración, activar o desactivar la notificación emergente y también cambiar la luz de notificación. Hay muchas opciones aquí muy interesantes. Obviamente, para usar esta opción debemos activar esta opción de usar notificaciones personalizadas, ya que la primera vez que iniciamos esta opción está desactivada. Es decir, se utilizan las notificaciones o sonidos por defecto en nuestro celular. Entonces aquí la desactivé. Voy a mandarle un mensaje utilizando mi otro teléfono que tengo aquí al lado, este pequeño telefonito. Vamos a ingresar aquí al WhatsApp con este teléfono que tengo acá y enviarle un mensaje. Vamos a ver qué tono tengo en estos momentos. Es el de gota de lluvia, si no estoy mal. Ajá, el de gota de lluvia, y también está vibrando. Entonces, yo quiero personalizar el tono de mensajes únicamente para este usuario. Simplemente ingreso al WhatsApp, ingreso aquí donde están las últimas conversaciones, aquí donde normalmente dice en línea, le damos clic, le doy clic aquí en notificaciones personalizadas, la activo y voy aquí donde dice tono de notificación, selecciono la primera opción que es almacenamiento de medios, listo, selecciono cualquier otra que nos guste, que no sea muy larga, ya que si un tono de mensajes es muy largo, es muy cansón. Ya me salgo y ahorita enviamos otro mensaje con este otro celular que tengo aquí al lado. Vamos a enviar cualquier cosa. Y como verán, así de fácil podemos personalizar los tonos de cada uno de nuestros amigos en WhatsApp. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver mis videos y no olviden suscribirse y compartir el video en sus redes sociales. Gracias.